Estados Unidos y China reiteraron el sábado su voluntad para encontrar una solución a la guerra comercial que los enfrenta por medio de una comunicación telefónica. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que la llamada fue muy buena y aseguró que se está haciendo un gran progreso para alcanzar un acuerdo. En tanto, la agencia estatal de noticias Xinhua citó a Xi diciendo que tanto él como Trump quieren alcanzar un progreso estable en sus relaciones. Ambos mandatarios acordaron una tregua de 90 días cuando se encontraron en diciembre en Argentina en paralelo a la cumbre del G20. Las dos partes trabajan ahora para aliviar las tensiones comerciales antes del 1 de marzo. Trump inició la guerra comercial debido a quejas sobre prácticas comerciales desleales chinas, preocupación que comparten la Unión Europea, Japón y otros. La guerra comercial entre las potencias ha estado entre los factores que presionaron a los mercados estadounidenses y globales en diciembre, junto con las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento, el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal y los ataques de Trump a esa entidad. Los negociadores comerciales estadounidenses y chinos planean reunirse en enero para continuar las conversaciones, informó Pekín el jueves sin precisar la fecha exacta ni el lugar.